desgritador y exorcizando el alma de Sukuna, hasta teniendo un control total de los átomos y almas del universo. Hoy en este video hablaremos de la papiada católica que Ita Cristo Redentor le está propiciando a Sukuna, además de que Itadori llevó lo de aprendió a pensar a otro nivel. Así que comencemos con el video. Lo primero, en estos últimos capítulos, Itadori corrompió totalmente los archivos de la data del manga insertándole mods de Minecraft al asunto, y así poniéndose a craftear de manera épica 80.000 técnicas no registradas en el mundo de la hechicería. De ahí el haber llevado su técnica de pum te pego a otro nivel de colador de almas. Pero eso es algo que hablaremos más adelante. Simplemente Itadori farmeó las prohibidas durante un mes y se metió a la casa de campo de Yuta atendiendo el llamado del diablo. Ah sí, no les dije, Itadori hizo la catequesis y se hizo obispo del papa. Entonces comienza la putiza entre Yuta e Itadori contra el anticristo. El hijo del cardenal ataca primero, mostrándole al diablo que le sabe la de bailarle bien sabroso a los demonios, sacándole toda la artillería a nivel grado especial y haciéndole un bullying que no tiene nombre. A esto entra Itacristo Redentor a darle tortillazos de recapacitación a Sukuna, los cuales le hacen bastante efecto y hace que se arda tanto y se caiga del miedo que, a pesar que Yuta le sigue haciendo el Hakari Baile en la puta cara, no para de ver a Itadori. Sigan viendo. El porqué de esta situación no lo explica el mismo tipo que está siendo papeado. Resulta que Itadori, en el mes de vacaciones que Gojo y Sukuna pactaron, aprendió la de pensar, pero pensó tanto, pero tanto, que aprendió a sentir y ver los átomos y las fronteras espirituales en un cuerpo, aun cuando este está como casa del Atam, o sea, con 4 y 5 vagos viviendo dentro. Y según como lo explica Mirkuna, cagado del miedo, Itacristo, cada que le da un putazo a Sukuna, le pega literalmente en la frontera de su alma, la de Megumi y el cuerpo. O sea, literalmente Itadori está exorcizando a Sukuna. Ni siquiera Dios se hubiese imaginado que sacar a vergazos a un demonio sería más efectivo que leer la Biblia. Al caso que, según lo que se nos cuenta, cada que Itadori golpea a Mirkuna, le drena el alma y el poder, dejándolo cada vez más paralítico y en silla de ruedas. Así que el plan es que mientras Sukuna pone pared, Yuta se la revienta e Itadori planta los headshots. Y todo esto hasta que el anticristo se le acaba en los Quick Revive. O sea, pierde tanto poder y movilidad por los putazos de Itadori que no se pueda curar ni resistirse a la violada insana. Y puedan romper el matrimonio forzado que Sukuna hizo con Megumi en el pasado, devolviéndolo a la soltería y literalmente salvando su vida. Pero, ¿cómo Itadori logró semejante glow up tan insano? Fácil, querido suscriptor. Itadori se acordó que podía leer y se zampó todo el libro de las almas de Tsukumo. Se acordó que podía pensar y estudió física atómica en el Vaticano. Y se acordó que era el prota y se crafteó un power up totalmente roto de casi nada. Además, como vio que su power up estaba más pinche insano y difícil que la técnica inversa, de paso se la aprendió para que no se lo verguearan tanto. Y por último, cambió su clave de celular de 007 a 997. Y así de simple, querido suscriptor. Simplemente Itadori era el alien X de esta historia, solo que pensó que sería más divertido pasarse toda la historia en modo asiático, sin armadura, poderes o experiencia, solo con el poder de sus dos amigos, Pu y Ño. Pero se aburrió y se armó un speedrun en los últimos capítulos, para que el título del video fuese más insano. Humano común y corriente, se viola a Satanás en pleno apocalipsis. Y ¡pum! Obra maestra. Y será recordado durante generaciones. ¿Les ha gustado el video? Suscríbanse, que eso me ayuda un montón a crecer. Y como siempre, dejadme un buen like si les ha gustado el video. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.